resultados del estudio mostraron que en marzo parece haber un pequeño repunte de la compra de los hogares. El problema es que ese repunte no es sostenible aún, en la medida de que los datos del primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado aún siguen siendo datos muy lentos. Si bien marzo es un mes que aparentemente fue bueno, hay que considerar que enero y febrero fueron meses muy malos, al punto de tener las inflaciones más bajas de la historia desde 1970. En este momento estamos en una situación en la que los hogares están haciendo compras sobre lo que realmente necesitan y no sobre lo que quieren y desean. Eso hace que haya una contención de consumo que parece se está originando por lo menos por tres fenómenos. El primero es que las tasas de interés están muy altas aún, aunque la evidencia muestra que comenzaron a bajar las tasas de interés y que la política monetaria del Banco de la República comienza a transmitirse 8 meses después. Pero igual las tarjetas de crédito aún no han logrado descolgar su el valor del interés y eso es finalmente lo que hace que el mercado se mueva más. Ya varios bancos entraron en una batalla de intereses, vamos a ver cómo se comporta bien en ese sentido. Segundo, los hogares están en este momento con una alta carga de racionalidad en su decisión de compra. Los hogares están dándole mucha importancia a las decisiones racionales para hacer sus compras en este momento por encima de los emocionales. Y tercero, estamos en la cima de un ciclo de compras. ¿Qué significa estar en la cima de un ciclo de compras? Que en los últimos años, 2010 y 2011, que fueron muy buenos años de compras, la gente compró muchas de las cosas que ya necesitaba. Ya compró carro, entonces se demora 3 años en comprar carro. Ya compró nevera, se demora 7 u 8 años en comprar nevera. Entonces estamos en un momento no tan dinámico del mercado, no son cifras negativas, no es preocupante, pero sí está muy, muy lejos de las expectativas que tiene el comercio y la industria.